Hola, soy Luis Miguel Valle de agenciaint.com, el canal del comercio internacional. Y en este vídeo vamos a analizar la carta de crédito o crédito documentario en comercio internacional. La carta de crédito o crédito documentario es un sistema de pago utilizado en comercio internacional que, pese a ser complejo porque intervienen cuatro partes y se requiere mucha documentación, además de caro, ya que los bancos que intervienen suelen cobrar una comisión elevada por la apertura de este documento, resulta sin embargo muy seguro para el vendedor o exportador, ya que si envía la mercancía acordada en las condiciones pactadas, tiene asegurado el pago de la operación. Por ello, se suele utilizar en primeras operaciones, donde comprador y vendedor no se conocen, en operaciones de gran volumen o importe elevado, o bien cuando el riesgo, bien del comprador o de su país, es elevado y no se aconsejan otras fórmulas de pago. Para explicar su funcionamiento de una manera sencilla con un símil, podemos decir que la carta de crédito es como un álbum donde se coleccionan cromos, y hasta que el vendedor o exportador no tiene todos los documentos o cromos, no podrá cobrar esa operación. Esa colección de documentos está pactada entre el comprador y el vendedor y generalmente son pruebas de que la mercancía es la acordada y de que el proceso de envío se ha realizado según lo pactado. Entre estos documentos pueden figurar la factura comercial, el albarán de envío, certificaciones de carga, ensayos sobre la mercancía, prima del seguro o documentos específicos del transporte como pueden ser el Bill of Lading, el Airwell Bill o la carta de porte por carretera o CMR. En el proceso de emisión y pago de una carta de crédito intervienen cuatro partes: el exportador o vendedor, el importador o comprador, en tercer lugar el banco del comprador y por último el banco del vendedor. Bien, ya sabemos quién interviene en un crédito documentario, pero ¿cuál es su proceso? Una vez que el vendedor y el comprador han llegado a un acuerdo y deciden utilizar la carta de crédito, se ponen de acuerdo en qué documentos formarán parte de la misma. En ese momento, el comprador comunica a su banco que quiere abrir una carta de crédito a favor del vendedor. Su banco analiza riesgos y, si decide abrirla, comunica al vendedor que se ha abierto una carta de crédito a su nombre. Posteriormente, el vendedor enviará la mercancía y recopilará todos los documentos que han acordado en esa carta de crédito. Los enviará a su banco, que a su vez los trasladará al banco emisor de la carta, es decir, al banco del comprador. Este analizará todos los documentos y si son todos los que se contemplan en la carta de crédito y están correctos, los enviará al comprador y realizará el pago de la operación al vendedor a través de su banco. Es decir, enviará el dinero al banco del vendedor, que a su vez lo trasladará a este. Comprador y vendedor deben tener cuidado con la redacción de la carta de crédito, ya que si hay variaciones entre lo que se establece en la carta de crédito y los documentos, puede que el pago no se realice o haya que modificar la carta de crédito con un coste adicional. Confío que este vídeo te haya resultado de interés y espero verte en un nuevo vídeo. Gracias.